Maestras, estamos al aire, podemos iniciar. Muy buenos días, tengan todos y cada una de ustedes. Reciban un cordial saludo del Instituto Universitario de la Mujer. Es para nosotros un gusto nuevamente estar con ustedes aquí en la Cátedra Género, Educación Superior. Y en este año, pues, le hemos titulado Las Mujeres y la Historia. El día de ayer tuvimos como invitada especial a la doctora Patricia Galeana, quien nos hizo realmente una contextualización sobre la importancia de la historia de las mujeres en la educación superior. El día de hoy, pues, nos propusimos responder a una interrogante, ¿verdad? Pues, ¿cómo se investiga en femenino? Y para esto, pues, tengo a dos grandes invitadas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que ha sido un gusto. Les voy a dar las indicaciones para el día de hoy. La dinámica va a ser la siguiente. Vamos a hacer la presentación de las dos conferencistas. Cada una de ellas va a tener un tiempo de exposición. Terminadas las dos exposiciones, ya pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas. Por lo que les voy a agradecer que a la hora de hacer su pregunta, escriban a cuál de las dos conferencistas va dirigida su pregunta. Por el otro lado, tienen que recordar que va a haber el sistema de registro, que es automático, por favor, para poder tener derecho a su constancia de participación de estas jornadas de la Cátedra de Género e Historia de una Educación Superior. Para esto, bueno, vamos a dar inicio a este gran espacio académico, como les decía, que nos hemos propuesto realmente. Esta cátedra, el propósito al final de cuentas que tiene es toda tres ejes de trabajo en los cuales nos permite en este sentido datos sobre la historia universal de la historia de Guatemala. Un segundo eje que nos permite mucho la parte conceptual, que es desde el feminismo, sobre género, interseccionalidad, y otro eje que tiene que ver esta contextualización en la universidad, las mujeres, la historia, el acceso a las mujeres en la educación superior, ¿no? Y es así como distribuimos estos procesos entonces de formación en esta cátedra. A continuación, entonces, les voy a presentar a las conferencistas del día de hoy. La primera es la maestra Adelaida Isabel Herrera López. Ella es profesora investigadora universitaria. Si me la puede enfocar, le voy a agradecer. Antropóloga, maestra en etnicidad, etnodesarrollo y derecho indígena. Doctora en derecho y candidata a doctorado en investigación social. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Exdirectora del Departamento de Posgrado de la Escuela de Historia. Excoordinadora del Departamento de Tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, también de la San Carlos. Excoordinadora de la Maestría en Sexualidad, Género y Políticas Públicas de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad. Experiencia en investigación en los temas de derechos de la mujer, mentalidades androcéntricas en el sistema de justicia guatemalteca. Investigaciones en derecho penal, medio ambiente, rescate de la historia oral. Cuenta con publicaciones y participa en distintas instancias con representantes de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y en el año 2020, recibió por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala el reconocimiento sobre la trayectoria académica realizada durante 30 años. Ella es nuestra primera conferencista. La segunda invitada es la maestra Susan Gómez. Ella es socióloga con diplomatura superior en ciencias sociales con enfoque en políticas públicas de Flaxo, Argentina, con posgrado de especialización en investigación científica y maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica, actualmente pues especializando en sociología urbana. Docente universitaria en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Investigadora independiente, ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos en revistas indexadas. Realmente, como les decía, es un gusto poder contar con esta calidad de docentes, investigadoras también, de la Universidad San Carlos de Guatemala. Entonces, ahorita le cedería la palabra a Adelaida Herrera para que tenga tiempo de su exposición y seguidamente pues escucharemos a la maestra Susan Gómez. Adelaida, el tiempo es tuyo.
Si habilitas tu micrófono. Gracias. Sí, gracias. Disculpe. Gracias por la invitación, maestra Lucrecia. Quería extender mi agradecimiento por haberme tomado en cuenta en esta cátedra, en este evento. Y para aceptar la invitación que se me hizo en este intercambio de conocimiento con otras mujeres. La calidad de docentes, investigadoras de la Universidad San Carlos de Guadalupe. Entonces, no sé si... ahorita les diría la palabra a Adelaida Herrera, que la pues, su exposición. Seguidamente, pues, escucharemos a la maestra. Adelaida. Bueno. Continúa su micrófono. Gracias. Sí, gracias. Disculpe. Gracias por la invitación, maestra Lucrecia. Quería extender mi agradecimiento por haberme tomado en cuenta en esta cátedra, en este evento, y para aceptar la invitación que se me hizo en este intercambio de conocimiento con otras mujeres. Maestra Leida. La opción del audio se nos recuerda, puesto que tenemos abierto en su computador una pestaña con la transmisión. Si la cierra, ya usted se queda hablando con nosotros acá en Zoom. Disculpe, ¿dónde la podría cerrar? Esa la tendríamos que buscar en el Chrome o su navegador. Gracias. Disculpe, gracias por la invitación, maestra. Si me puede guiar, con mucho gusto. Y para aceptar la invitación que se me hizo en este intercambio de conocimiento con otras mujeres. ¿Dónde sería? Maestra Leida, la opción del audio se me tenemos abierto en su computador una pestaña con la transmisión. Si la cierra, ya usted se queda hablando con nosotros. Disculpe, ¿dónde la podría cerrar? Esa la tendríamos que buscar en el Chrome, su navegador. Gracias. Pues, gracias por la invitación que me Listo, maestra. Podemos continuar. Habilita tu micrófono, porfa. Gracias. Disculpen los inconvenientes técnicos. Ahí los están, inconvenientes ya. Que suceden. Gracias. Bueno, al aceptar este intercambio de conocimiento con otras mujeres, es un reto para mí, por el hecho social que son mujeres expertas en diversos temas académicos. Amplia experiencia en el debate y participación en la organización del movimiento feminista, lo que generó investigar, sistematizar y analizar la teoría sobre el feminismo, epistemología y metodología para exponerlo en este espacio en el cual converjo en estos momentos. Yo sé que el tema solicitado es sobre el feminismo, epistemología y metodología, pero iniciaré con la epistemología. Permite asumir la construcción del conocimiento científico unido a la vida cotidiana de las y los sujetos, puesto que por más que lo científico, social o natural, quiera dar sus explicaciones o comprensiones al margen de la vida y apoyar sus postulados sin un fundamento del mundo vital cotidiano. No serán capaces por cuanto sus experiencias carecerían de vida y sensibilidad. La misma sensibilidad humana invita, o más bien lo asume y lo arrastra, a explicar y comprender que los planteamientos sistemáticos y coherentes tienen como principio fundamental una racionalidad asociada
al mito, al asombro, el deseo de descubrir y de hacer de sus utopías científicas algo realizable y pausable. La epistemología, en ese sentido, relacionado con las cosas, los fenómenos y los hechos sociales, se produce en el ámbito personal y cotidiano. También ocurre en el ámbito científico, donde proliferan distintas corrientes y sistemas de pensamiento que resultan ser, en definitiva, las formas de ver la concepción del mundo. En tal sentido, se trata de mirar el conocimiento científico como algo que hace parte de la vida, no solo de su deseo, sino también de su necesidad. Por consiguiente, la epistemología debe ser también la visión en la que yo, como investigadora, soy capaz de darme cuenta, pensar y reflexionar, del alcanzar de mis observaciones en un mundo que estoy viendo como objeto desde mi visión subjetiva. Por ello, me preguntaría, ¿qué es entonces una mirada epistemológica? Y mi respuesta sería, es poseer conciencia histórica, reflexiva y de un mundo en que me observa, me rodea y me absorbe, por más que quiera objetivizarlo desde mis propios argumentos racionales. Es una epistemología donde se alberga el ser y qué hacer de mis disciplinas específicas, rodeadas de otras tantas que la pueden complementar, o sea, lo transdisciplinario. De lo que se trata entonces es de tener presente cómo modifico el mundo, pero también cómo soy modificada por él en el ciclo de mi espacio vital, como lo es el conocimiento del feminismo. Ahora, allá tendríamos nosotros lo que es específicamente qué es la epistemología como un elemento, qué conocimientos nos proporciona. Y en estos espacios, por ejemplo, dice, trataremos de lo que es el conocimiento de la epistemología feminista en concreto. Desde sus orígenes, esta corriente epistémica se sitúa en contra de la objetividad que tiene como requisito central la neutralidad valorativa. Sin embargo, en un principio confiaba en la existencia última de los objetos de investigación como algo independiente, como una estructura básica de la realidad. Provee un marco conceptual, la epistemología feminista, conceptual y político, que permite identificar las concepciones dominantes y las prácticas de producción del conocimiento que sistemáticamente ponen en desventaja a la mujer. Según Guevara, hace evidencia cómo se limitan sus posibilidades de acceso a la ciencia. Se les niega autoridad epistémica, se les denigra sus estilos cognitivos de conocimiento y se producen teorías que las presentan como desviadas con respecto al modelo masculino. Además, hace patente la forma en que se invisibilizan los intereses de las mujeres, las relaciones asimétricas de poder y legitiman las jerarquías de género. La epistemología feminista, según Guevara, se inscribe en esa tradición crítica de la epistemología desde la cual el proceso de conocimiento implica un compromiso político con la transformación de una realidad injusta. Pero que toma como eje la reflexión, el orden del género y el lugar subalterno
que tienen las mujeres en él. La epistemología feminista aborda la manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, preguntar y justificar. Asimismo, identifica las concepciones dominantes de las prácticas de atribución, adquisición y justificación del conocimiento que sistemáticamente pone en desventaja a las mujeres, se les niega que tengan autoridad epistémica, se denigran los estilos, los modos cognitivos feministas, de modo del conocimiento. Se producen teorías de fenómenos sociales que invisibilizan las actividades y los intereses de las mujeres o las relaciones desiguales de poder genéricas. Y se produce conocimiento científico y tecnológico que refuerza y reproduce las jerarquías de género. Ahora entramos a lo que es el conocimiento realmente de lo que es la categoría del feminismo. El feminismo es fastidioso, como llama la Real Academia Española, a todo aquello que molesta de palabra de obra. Desde sus orígenes, esta corriente epistémica se sitúa en contra de la objetividad que tiene como requisito central la neutralidad valorativa. Para Nuria Valera, decir feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente los interlocutores muestran desagrado, se ponen a la defensiva, porque el feminismo cuestiona el orden establecido, y el orden establecido está muy bien establecido para quienes lo establecieron, es decir, para quienes se benefician de él. Desde siempre ha existido mujeres de una forma u otra a lo largo de la historia que denuncian y luchan por mejorar sus condiciones de vida. Por lo que se puede asegurar, según Ana de Miguel, el feminismo ha existido siempre, aunque los movimientos más o menos organizados que se han protagonizado la lucha de los derechos de la mujer tienen lugar a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. El feminismo es un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sobrellevan por la única razón de ser mujer. Y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la sociedad. Partiendo de esa realidad, el feminismo se articula como filosofía política y al mismo tiempo como movimiento social. Dado que el feminismo es un movimiento político, preocupa por asuntos prácticos, es natural que la filosofía feminista contribuya al debate público en este campo. Así, las áreas más abstractas de la filosofía parecían ajenas a aquellas preocupaciones concretas. Con todo, posteriormente, las feministas percibieron la presencia del androcentrismo, incluso en las áreas centrales de la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia, por lo que también se abocaron a estas disciplinas. El trabajo feminista comenzó con una crítica a la tradición, ofreciendo nuevas teorías que desafiaban conceptos y criterios comúnmente aceptados respecto a los objetos
características y estándares científicos que por lo demás ya habían sido cuestionados. No obstante, dentro del propio pensamiento feminista se encuentra toda una gama de pareceres que van desde un rechazo racial a la ciencia, perdón, de un rechazo radical a la ciencia tal como se ha concebido y se viene practicando, urgiendo su refundación a la idea de una epistemología feminista es incongruente. La teoría feminista surge a finales de los 60 y principios de la década de los 80, con un objetivo explícitamente político y social: producir conocimiento teórico y práctico, no solamente sobre las mujeres, sino para ellas. El paso siguiente sería construir desde y con ellas. Tenemos que la epistemología nos brinda todo un conocimiento general de los contextos que debemos de estudiar sobre y qué conocimientos debemos de ir obteniendo sobre la epistemología feminista para la construcción de los espacios y el análisis de las realidades en que nos encontramos y cómo construir el conocimiento feminista para contrarrestar el sistema patriarcal androcéntrico donde nosotras nos encontramos. Estos conocimientos diversos nos van a dar a nosotros el conocimiento de las realidades y las disciplinas, el análisis de estas realidades. Y para hacer todo este andamiaje necesitamos de una metodología, ¿verdad? Y durante las últimas décadas, las investigaciones feministas han planteado desafíos radicales a los análisis de las ciencias sociales hacia las mujeres, de los hombres y de la vida social en su conjunto. Sin embargo, las discusiones orientadas a descubrir de manera de eliminar la parcialidad y las distorsiones de los estudios sociales tradicionales han mezclado y confundido problemas de método, de metodología y de la epistemología. Según Nadi, el método es un constructo lógico que tiene un sentido completo y unívoco en un marco de un campo científico de una teoría determinada. Se conforma desde abstracciones que construyen la base del pensamiento humano. La metodología es entendida o comprendida como el concepto global referido al estudio del método, desde un proceso sistemático en el cual se adquieren modos, formas de conocimiento. La metodología es considerada como el camino para obtener un fin de manera ordenada desde un conjunto de reglas. La epistemología feminista aborda la manera en que el género influye en las concepciones del conocimiento. En la investigación feminista, según Sandra Harding, se emplean los métodos convencionales, pero es indudable que las nuevas metodologías y epistemologías exigen renovaciones de las técnicas convencionales de investigación. Toda investigación de cualquier enfoque, que sea cualitativo, cuantitativo o mixto, tiene dos centros básicos de actividad, partiendo del hecho que él o la investigadora desea alcanzar unos objetivos que a veces están orientados hacia la solución de un problema. Los dos centros fundamentales de actividad consisten en recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos objetivos o solucionar ese problema, y
estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría feminista que integra esa información. Ejemplo, de la técnica, de la sistematización. Esta es una técnica convencional, pero es utilizada en las investigaciones feministas. El concepto de sistematización no es nuevo. Su aparición y desarrollo ha estado ligado al desarrollo del método científico. Y en los últimos años, sus usos más frecuentes han estado accionados básicamente a dos campos. La sistematización de información o sistematización de datos se refiere al ordenamiento y clasificación de todo tipo de datos e información bajo determinados criterios, categorías y relaciones. Su materialización más extendida es la creación de la base de datos. Ahora, para la teoría feminista o los estudios feministas, dice, la sistematización de experiencias se refiere a las experiencias vistas como procesos que se desarrollan en un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores en un contexto económico y social y en el marco de una situación determinada. Actualmente, esa pregunta es la que nos hacemos todas las investigadoras o todas las estudiosas o estudiosos de los procesos feministas. ¿Existe o no una metodología especializada de las feministas? Y les sé decir, cuando estuve investigando sobre si existían o no metodologías, métodos específicos, no existe una metodología específica para el alcance de los estudios del feminismo. Y aquí, como dicen las autoras, y yo como docente de la Cátedra de Teoría de la Investigación Social Antropológica, también lo he investigado, y casi la mayoría tenemos esa tendencia a confundir qué es el método, qué es la metodología y qué es la epistemología. Pues un método nos va a decir a nosotros cómo debemos de construir todo ese marco epistemológico para conocer una realidad o un hecho social sobre las relaciones de género, cómo lo podemos abordar, ¿verdad? Es todo ese conocimiento epistemológico en el que nosotros tenemos que basarnos para ir construyendo. ¿Qué métodos podemos utilizar para el análisis de esta información? Podemos analizar la fenomenología, la sociología cognoscitiva, también la etnografía, el estructuralismo, el funcionalismo. Todo depende de qué concepción dentro de estos métodos nosotros manejemos. ¿Cómo manejamos esa epistemología feminista? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y en la metodología, ¿qué es la metodología? Es toda investigación donde se ha sistematizado, ¿ah?, paso a paso todo lo que nosotros vamos a ejecutar dentro de un proceso de investigación. Y las técnicas que vamos a utilizar son las técnicas convencionales, ya sea una conversación, una entrevista, una encuesta, pero con el enfoque de la abordada bajo la mirada epistemológica feminista, ¿verdad? Por lo tanto, no existe un método específico para realizar estudios feministas. Lo que sí son las técnicas, cómo se van a abordar, bajo qué perspectiva epistemológica feminista nosotros las vamos a ir abordando. Como por ejemplo, el feminismo hegemónico, el ecofeminismo,
el feminismo liberal, que, sobre qué mirada vamos nosotros a plantear estas técnicas convencionales que se han utilizado durante siglos para realizar la investigación. Yo hasta aquí dejaría mi intervención y les agradezco su atención por verme escuchar. Gracias. Muchas gracias, Adelaida. Realmente es una excelente exposición y nos da un punto de partida. Quiero compartirles ahorita un mensaje que me parece muy oportuno, que es un aporte que nos dan las compañeras de la Red de Historiadoras Feministas de Chiapas, y dice: el reconocimiento de nuestras genealogías nos permite identificar las problemáticas de las mujeres que prevalecen en el tiempo y dan sentido a nuestra lucha histórica. Y ahí hay una frase que dice: el ignorado pasado histórico y político de las mujeres hace aparecer a cada nueva generación de feministas como unas marginadas de su tiempo. Adrienne Rich. Yo creo que ese es un aporte que también nos hacía la doctora Patricia Galeana el día de ayer, ¿verdad? La importancia de esos encuentros también y tender puentes entre las juventudes. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Tenemos nuestra segunda invitada, nuestra queridísima maestra Susan Gómez, que ahí les digo yo, inyecta energía a las nuevas generaciones. Y bueno, ella nos va a compartir entonces en este momento su conferencia, que nos va a enriquecer nuevamente sobre mujeres, historia e investigación. Susan, el tiempo es tuyo. Bien, muchas gracias. Primero, buenos días. Gracias por la invitación de permitirme compartir pues el día de hoy desde digamos las dos áreas en las que yo me he desempeñado, que en este caso serían pues la docencia y la investigación. Entonces me permito compartirles un poco sobre cómo he trabajado en algunos cursos que digamos han tenido apertura incluso los y las estudiantes de dichos cursos, pues para tomar en cuenta, ¿verdad?, ese rol desempeñado sobre todo por las mujeres científicas, en este caso científicas sociales, desde diferentes áreas, ¿verdad?, la antropología, la sociología, la historia. Y por último, pues obviamente las investigaciones en las que también pues he intervenido de alguna manera tomando en cuenta diversas categorías de análisis que he considerado importantes para visibilizar a las mujeres, sobre todo en la historia centroamericana. Entonces, en la parte de docencia, me permití trabajar pues el tema de los aportes desde los clásicos y padres fundadores de la sociología en el curso de teoría social clásica en la Facultad de Humanidades en la Universidad Rafael Landívar, pero no dejando a un lado, digamos, esos aportes de pues, sí, hombres importantes, Marx, Weber, Durkheim, Comte, pero también tomar en cuenta pues, la contraparte, ¿verdad? En esta historia de construcción pues, epistemológica, metodológica, como ya se refería la doctora anteriormente, también hay una parte, ¿verdad?, en la que las mujeres cobran importancia, porque ellas no solamente fueron, Marianne Weber, por ejemplo, no solo fue la esposa de Max Weber, ¿verdad?, sino también tuvo un rol preponderante. Jenny von Westphalen, que también no solo fue la esposa de Marx, sino también tuvo un rol preponderante. Entonces, mi idea fue dar a conocer a los estudiantes los nombres y aportes teórico-metodológicos de algunas mujeres importantes, consideradas teóricas sociales. No me voy a detener en explicar a cada una de ellas porque obviamente pues el tiempo no me lo permitiría. Sin embargo, la idea era no solamente conocerlas biográficamente, ¿verdad? Quiénes fueron, en dónde nacieron, sino también cuál fue su contribución, cuál fue su colaboración en la construcción de ese pensamiento social. Entonces, en primer lugar, como agregada, digamos, a este punto del marxismo, el desarrollo del mismo, pues aparece Jenny von Westphalen, ¿verdad? Jenny Marx, que no solamente, como les decía, fue la esposa de Marx, sino fue toda una mujer con un bagaje teórico, con formación. Fue considerada una mujer intelectual prusiana, una gran pensadora política ligada, ¿verdad? Fue la primera mujer vinculada a la Liga de los Comunistas y pues obviamente fue una mujer muy preparada para su época. En segundo lugar, tenemos a Rosa Luxemburgo,
Estudió en la Universidad de Zurich distintos campos del conocimiento: historia, filosofía, política, economía, e incursionó en las matemáticas, estuvo muy vinculada a la Segunda Internacional, se considera que fue la fundadora de la Tercera Internacional y también pues tenía muchísimo vínculo con las reformas sociales de su época. Entonces fueron mujeres también pioneras, no solamente en cuanto al pensamiento, al desarrollo de epistemologías y metodologías, sino también en cuanto a la reivindicación de derechos de las mujeres. En tercer lugar, encontramos a Alejandra Kollontai, que pues desde muy joven se interesó por el marxismo. Ella estudió historia del trabajo en Zurich y precisamente por esa preocupación de cómo las mujeres eran tratadas de forma peyorativa y explotadas en algunas fábricas, ella estudió sobre todo las condiciones deplorables en las que las trabajadoras se encontraban en la fábrica de San Petersburgo. Entonces también quiso cambiar esa realidad social. Por otro lado, encontramos a Mary Parker Follett. Ella mostró especial interés por el estudio y la aplicación de métodos científicos en la investigación. Se considera que fue una gran precursora en la psicología industrial y pionera en las teorías del liderazgo, la negociación, el poder y el conflicto. Entonces tenemos muchas mujeres que empiezan a incursionar en distintas áreas y no solamente, digamos, de forma práctica, sino como les mencionaba anteriormente, teniendo todo un bagaje teórico de por medio. También tenemos a Marta Beatriz Potterweb, a Marianne Weber, a Elsie Worthington Clues Parsons, que ella fue antropóloga, fue socióloga, se interesó por la investigación y también por estudiar el folclorismo a partir de dos tribus norteamericanas. Entonces tenemos también mujeres que incursionan en ese campo, ¿verdad? De sumergirse en el campo, de ver qué estaba sucediendo en el mismo y contrastar todas sus teorías con la práctica, y eso es sumamente importante. Elsie Worthington obtuvo la licenciatura en el Barnard College y un dato sumamente importante, porque muy adelantada para su época, en 1899 ella obtiene el doctorado en la Universidad de Columbia. Y también tenemos a Elsie von Richthofen, que fue escritora, socióloga e investigadora en ciencias humanas y sociales. Estuvo muy vinculada a la familia de los Weber. Se considera de que ella tenía como un perfil, digamos, de mujer, como un estandarte de mujer a Marianne Weber, debido también a las luchas y los aportes teóricos que ella hizo sobre las mujeres. Y se considera que Max Weber fue su asesor de tesis doctoral. Y su tesis estuvo vinculada al cambio de actitudes de los partidos políticos autoritarios en Alemania desde 1870 respecto a la legislación laboral. Y un dato también sumamente importante es que se doctoró en economía en 1901. Y así podríamos ir nombrando a varias teóricas, a Annie Mario MacLean, que está muy vinculada a todos estos estudios urbanos desde la sociología de Chicago, solamente digamos de que desde la Hull House, que era una universidad pues solamente digamos para mujeres, considerada como un anexo, ¿verdad?, de esa gran escuela de Chicago, Harriet Martineau, y más adelante también nos dimos cuenta con los estudiantes que era importante resaltar pues a las teóricas más contemporáneas y sobre todo también observar cuáles eran sus líneas, diferentes líneas de investigación. Entonces en este caso nos dimos a la tarea de buscar los perfiles de Silvia Federici y también de Chantal Mouffe. Además de esos perfiles, pues yo les propuse a los estudiantes que sería muy interesante la construcción de un repositorio a partir, digamos, de todos esos aportes teóricos de esas pensadoras que nosotras ya habíamos conocido. Entonces acá, como la ponencia sobre todo es sobre la parte metodológica, me voy a enfocar en ella. Entonces en ese repositorio nosotros nos planteamos 5 pasos importantes. El primero, el paso 1, sería la identificación del objetivo, es decir, qué queríamos lograr, qué queríamos aportar, qué queríamos difundir, porque partimos de esa idea, que no solamente el conocimiento que nosotros recopiláramos en torno a las obras y escritos de estas pensadoras se quedara únicamente dentro de la clase, ¿verdad?, sino que también se lograra difundir. Entonces, el paso 1 fue la identificación del objetivo y nos propusimos recopilar y difundir material sobre las teóricas sociales anteriores, de las que encontráramos material, ¿verdad? Obviamente no de todas se encuentra material y mucho menos de forma fácil, tuvimos que sí buscar bastante respecto a esto. El paso 2 fue definir el procedimiento, es decir, cuáles iban a ser los pasos, cuál iba a ser el método que íbamos a utilizar para poder hacer esa recopilación y tenerlo todo guardado en un solo lugar. En este caso,
pues hicimos uso del recurso educativo digital que teníamos a la mano dentro de la plataforma del curso, conocida como repositorio, y pues ahí como lo teníamos todos a la mano, la idea era de que las y los estudiantes fueran dando sus aportes conforme a las búsquedas que iban haciendo y que cada uno fuera pues alimentando ese repositorio. Entonces, en el paso 3, pues la búsqueda del material, archivos, revistas, compilaciones, libros, y no solamente, digamos, que hablaran de esas teóricas sociales, que alguien más las narrara, que alguien más nos las contara, sino sobre todo buscar los escritos, ¿verdad?, de ellas, hechos por ellas. El paso 4, la subida de material. Entonces, acá cada estudiante se comprometió. Cabe aclarar algo muy importante, esta actividad no tenía puntos de zona, sino fue por pura iniciativa, ¿verdad?, y creatividad de un acuerdo entre todos y todas para buscar este material. Entonces cada estudiante sería responsable de aportar material para enriquecer ese repositorio, para irlo nutriendo y actualizando. Y el otro paso fue la descarga del repositorio para colocar un acceso en Google Drive, porque como les mencionaba anteriormente, la idea era pues difundirlo, no que solamente se quedara como un conocimiento interno dentro del salón. Y el paso 5, la difusión del repositorio, y en este caso compartir el enlace de acceso a la carpeta de Drive para difundir el material recopilado. Esto sí estuvo en actividad a mi cargo, porque yo lo compartí en redes y hubo muchas personas que me escribieron porque estaban interesadas en tener acceso a ese material. Entonces también si alguno o alguna por acá presente quiere tener acceso a ese material, yo con mucho gusto le puedo pues pasar el enlace al Drive para que también ustedes puedan consultarlo. En otro curso, que este lo acabo de impartir recientemente, que pertenece al PENFIL, es decir, al Programa de Enseñanza Media en Filosofía, y el curso se llama Introducción a la Sociología, también perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar. Específicamente acá me enfoqué en una unidad, que era la última del curso, la Sociología de Guatemala. Ya teníamos todo un bagaje teórico general sobre el desarrollo de la sociología en sí, sobre sus raíces, etcétera. Entonces lo que queríamos era aterrizar, ¿verdad? Aterrizar a la realidad guatemalteca de cómo todos esos conceptos, no solo a partir de Occidente, que es en donde nace la sociología, sino sobre todo los aportes teórico-metodológicos latinoamericanos y sobre todo guatemaltecos, pues nos ayudan a entender más esa compleja realidad nacional en la que nos encontramos. Entonces, la idea era dar a conocer los nombres, experiencia y líneas de interés investigativo de sociólogas y científicas sociales guatemaltecas, sus distintos intereses respecto a problemas estructurales de esa realidad nacional. Entonces, mi primera idea fue construir un perfil también de estas sociólogas y pensadoras sociales guatemaltecas, y después que los estudiantes se hicieran cargo de simular una entrevista. Entre las sociólogas y pensadoras sociales, pues encontramos a Ana Silvia Monzón, Alba Lili Muñoz, Ana Lucía Ramazzini, Dina Mazariegos García, Huelda Barrios Clé, Matilde González Isas y Marta Juana López. Acá también tuvimos una serie de pasos para lograr pues llevar a cabo esa actividad y ese objetivo, que como les mencionaba anteriormente, fue la creación del perfil y la simulación de una entrevista. Aquí, un punto muy importante que hay que aclarar es que todos los estudiantes de este curso son hombres, eran 25 hombres. ¿Por qué? Porque son los que se están preparando para ser sacerdotes, entonces eran seminaristas. Entonces fue bien interesante llevar a cabo esta actividad con ellos porque tenían que simular entrevistar a pues estas pensadoras, ¿verdad?, sociales guatemaltecas. Entonces el paso 1 fue la creación de ese perfil, que eso lo hice yo, estuvo a mi cargo, la búsqueda de información sobre cada uno de los perfiles, ¿verdad?, datos biográficos, aportes a la investigación, etcétera, de cada una de las mujeres que mencioné anteriormente. El paso número 2 fue ya la asignación de la ruta de trabajo que debían ejecutar los estudiantes. Ellos, a partir de sus perfiles construidos, debían elegir a 2, de acuerdo, pues obviamente, a su criterio, ¿verdad?, a su interés
investigativo, entonces debían elegir a dos pensadoras sociales y el paso tres era simulación de una entrevista. Formular esas preguntas que ya la doctora Ida nos decía, ¿verdad? La doctora anterior nos decía de, bueno, las técnicas de investigación social, pongámoslas en práctica. Entonces el paso tres consistió justamente en eso, que de acuerdo a cada perfil seleccionado, los estudiantes formularon preguntas según el área de expertise de cada científica social. Entonces la idea fue también compartir todo este material para ver cuál era el criterio que habían seleccionado a los estudiantes de acuerdo a estos perfiles y pues la simulación de esas entrevistas. Era bien interesante ver de qué forma, digamos, se dirigían a ellas por escrito, ¿verdad? Porque como fue una simulación, de acuerdo pues a los intereses investigativos de cada una. Esto por un lado sería la parte de la docencia. Ahora, propiamente en la investigación, quisiera mencionar en primer lugar la sociología de la literatura en el contexto histórico centroamericano. En esta investigación elegí una categoría de análisis que consideré preponderante, que es la transindividualidad. Antes quisiera mencionar que la sociología de la literatura me brindó muchas luces, muchos aportes importantes para poder analizar, ¿verdad?, a la luz de ella, los escritos de algunas autoras, ya sean nicaragüenses, panameñas, es decir, centroamericanas, porque ese era mi propósito. Entonces, la sociología de la literatura, además de ser una rama o una subdisciplina de la sociología, pues es una herramienta muy importante que aporta muchísimo al análisis, porque además de analizar los escritos, ya sean científicos, ya sean artísticos, nos permite comprenderlos desde una mirada social, es decir, tomando en cuenta el contexto social en el cual fueron, en el cual fueron escritos. Entonces, esto partí por eso de la sociología de la literatura y tomando en cuenta esa categoría que les mencionaba de la transindividualidad. ¿Por qué? Porque esta se aplica para entender al autor, o en este caso a la autora de una obra literaria, como un sujeto colectivo, como un sujeto social. ¿Por qué? Porque aunque escriba una autobiografía, aunque escriba poesía confesional, sabemos que el contexto es bastante influyente. Entonces, ¿cómo ese contexto está presente también en ese escrito? Y eso era lo interesante. Entre las escritoras y el análisis de los escritos, valga la redundancia, encontré pues casos muy interesantes. En primer lugar, mencionaría a Margarita Velázquez Pavón, conocida como Juana Pavón, de Honduras. En el poema que analicé fue Nosotras esas sujetos, lo fui analizando así por estrofas para ver pues cómo ese contexto social estaba ahí presente, cómo esa mirada social y colectiva estaba ahí presente, a pesar pues obviamente que es un poema cuyo punto preponderante pues obviamente son las vivencias de las mujeres, ese contexto social está presente. La segunda es Amparo Casamalguapa de El Salvador con El angosto sendero. Aquí ya cambiaba un poquito, digamos, la forma de acercarse a la obra porque pues ya no era un poema analizarse por estrofas, sino una novela autobiográfica. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Ahí está presente esa transindividualidad, porque a pesar de que es una novela autobiográfica a partir de la vivencia de la escritora, tiene todo un contexto social pues construido ahí de por medio que influye también. O sea, cómo ella tuvo que emigrar de un lugar a otro, cómo ahí se dio cuenta de diferentes condiciones, ¿verdad?, en las que estaban las mujeres. Entonces, todo esto también contribuye mucho al análisis. Por otro lado, podemos encontrar a Luz Méndez de la Vega, Guatemala, con su famoso poema Biología es destino, que tiene muchísimo que analizar, muchísima tela que cortar, y pues todos estos escritos, lo bonito es que uno se puede acercar a ellos y analizarlos pues críticamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los aportes que nos dejan en la actualidad, en lo que vivimos actualmente también? También encontré a Shirley Campbell, ella es afrocostarricense, con su poema Rotundamente Negra, y es sumamente interesante porque uno puede ver, digamos, la perspectiva de su vivencia como mujer, pero desde su propio privilegio. Pero tenemos también que observar la realidad, la situación y la condición de otras mujeres. En este caso, por ejemplo, las mujeres negras, ¿verdad?, que sufren también una doble, una triple discriminación. Entonces es sumamente interesante. Este poema también lo fui analizando por estrofas con el propósito también de pues dar a conocer esas condiciones y esa vivencia de ser una mujer, digamos, distinta en un ambiente.
Moravia Ochoa López de Panamá con su poema Mujer Marca Sagrada y por último Yoconda Belli de Nicaragua con su poema 8 de marzo. Esto fue lo que encontré y como les mencionaba anteriormente, la categoría de análisis que destaqué en cada uno del análisis de estos escritos fue la transindividualidad. ¿Cómo se plasmaba esa transindividualidad y cómo la sociología, la literatura me permitía ser esa herramienta para poder analizar críticamente cada uno de estos escritos? Por otro lado, también pues formulé una investigación que me resultó bastante enriquecedora, sobre todo para conocer un poquito más de cerca la literatura escrita por mujeres en la región centroamericana y por eso pues la vinculé a mujeres, historia centroamericana y literatura. Acá también destaqué varias categorías de análisis. No dejé a un lado la transindividualidad, porque obviamente también estaba presente, lo mismo que la sociología de la literatura, sin embargo, agregué otras categorías de análisis que también consideré sumamente interesantes. La primera, pues el arte de nombrar. Por ahí hemos escuchado, ¿verdad? Y muy ciertamente es que lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, en este caso, se trató de otorgar voz propia a algunas mujeres que pues han sido invisibilizadas a lo largo de la historia por ese discurso oficial dominante. Entonces, el arte de nombrar me permitió ser una herramienta importante para no quedarme únicamente con la figura de ese narrador omnisciente, ¿verdad? Que narra en tercera persona las vivencias de alguien más o de ese narrador externo, sin otorgar voz propia a esas mujeres de la historia centroamericana. La segunda categoría de análisis que consideré también sumamente importante e interesante es la historia espejo. Esto la verdad es que lo tomé de referencia al escritor Eduardo Galeano por su libro Espejos, una historia casi universal, porque él ahí pues le da voz a aquellos que han sido acallados por la historia, cuenta una historia digamos alterna a esa construida oficialmente. Entonces a esto le llamé la historia espejo. ¿Por qué? Porque se ha pensado que, digamos, la historia de las mujeres ha sido nada más como un reflejo, el reflejo que nosotros vemos en el espejo, que, digamos, no tiene más movimiento que el que uno ve, ¿verdad? El que uno refleja. Entonces, lo que hay que hacer es conocer esa historia real, esa historia que ha quedado relegada, esa historia que ha quedado, pues, paralela. Y por último, pues, esa cronología en femenino a través de la figura del palimpsesto. No tomándola de forma literal, como ya he expuesto en otras charlas anteriores, ¿verdad? Sino entendiendo el palimpsesto como, digamos, desde una figura metafórica. ¿En qué sentido? El palimpsesto, digamos, etimológicamente, pues alude a un manuscrito, el cual se raspa para reescribir sobre él, es decir, para ser reutilizado. Esa es la función que tiene. Sin embargo, sabemos que acá no podemos dejar a un lado la construcción de esa historia oficial, no podemos negarla, o sea, es una historia que ya está. Sin embargo, debemos de descifrarla pues críticamente, desmitificarla y contraponerla con la historia no contada. Entonces es ahí en donde yo tomo la figura del palimpsesto para resurgirla, no como una historia que se deba borrar y escribir sobre ella, sino conservar, sí, esa historia contada, pero ver que también qué personajes, qué sujetos estuvieron también presentes en esa historia. Lo único es que no nos los han mencionado. Y en este caso, para ello, pues me serví de varios registros encontrados, ¿verdad? De algunas novelas históricas muy interesantes, que por novela histórica no debe entenderse como un escrito puramente ficticio, como personajes que sí lo han, que los han catalogado de esa manera, como uno de los que les voy a mencionar más adelante, sino pues una historia que también plasma, las escritoras han tenido el cuidado de alguna manera de vincularse, ¿verdad? De adaptarse a ciertos escritos historiográficos, a buscar fuentes hemerográficas que también forman parte de esas técnicas que la doctora anterior pues ya nos había mencionado. Entonces dentro de esas escritorias y la historia encontré varios registros importantes. Tomé en cuenta acá, la redundancia, la historia centroamericana y no solamente me circunscribí a la guatemalteca, porque obviamente acá también hay muchísima tela que cortar, muchísimos aportes.
Y lo que hice fue irlos periodizando, ¿verdad? Es decir, dividiéndolos en distintos periodos de la historia centroamericana que me pudieran dar esos aportes sumamente vitales para ver de qué forma es que pues, las mujeres han vivido la historia desde, desde su experiencia en las distintas periodicidades que pues, en ellas se encuentran. En primer lugar, encontré el periodo de conquista y colonia con una novela llamada La Niña Blanca y los Pájaros Sin Pies de Rosario Aguilar. Ella es de Nicaragua. En este caso, las protagonistas son seis mujeres que vivieron esa etapa de conquista y colonia, pero desde, desde sus propias vivencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron relegadas no siendo protagonistas, sino siendo la esposa de, siendo el amante de, teniendo al padre tal. Entonces, son rescatadas desde la voz de Rosario Aguilar buscando su propia identidad. Y esto es sumamente interesante. Les voy a mencionar a quiénes son las que nombra la escritora en esta novela. Es doña Isabel de Bobadilla. Doña Luisa, la hija del cacique tlaxcalteco Xitotenga, doña Beatriz de la Cueva, doña Leonor, la hija mestiza de Pedro Alvarado y Luisa, doña Ana y también doña María. El segundo escrito es también de periodo colonial, se circunscribe al periodo colonial, es Mostaza de Elizabeth Hall de Asturias, guatemalteca, pues que acá nos cuenta la historia de un personaje que se consideró por mucho tiempo ficticio, un personaje pues inexistente y que fue construido casi que como una leyenda, que me estoy refiriendo a Sor Juana de Maldonado y Paz. Sin embargo, pues Elizabeth Hall de Asturias y Luz Méndez de la Vega sumándose a esta iniciativa de pues, buscar esos registros hemerográficos en donde sí se constatara, ¿verdad? Se evidenciara que pues, esta monja sí existió y pues obviamente evidenciaron que sí y que incluso fue la primera dramaturga centroamericana. La siguiente obra que también se circunscribe a ese periodo colonial que encontré fue Entre Dios y el Diablo, Mujeres de la Colonia, Crónicas de Tatiana el Lobo de Costa Rica. Ella acá hace alusión a mujeres indígenas, negras, mestizas, en comparación con la situación de privilegio de las mujeres españolas, de las mujeres blancas. Entonces acá esta obra nos permite también dar un panorama general y un salto bastante cualitativo a la comparación, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la situación de privilegio de esas mujeres españolas, de esas mujeres blancas, en comparación con las mujeres construidas de forma negativa, ¿verdad? Como una otredad negativa. Es importante mencionar que en este texto Tatiana Lobo toma en cuenta y cita varias fuentes consultadas. Entonces no podemos dejarla únicamente como una novela de la ficción, sino realmente ella también tiene el cuidado de llevar ese registro, ¿verdad? Historiográfico y hemerográfico en su obra. También encontré en el periodo circunscrito al periodo liberal Las Fincas de Banano, con el cuento Estefanía de Carmen Lira, perteneciente a Costa Rica. Ella pues ahí plasma la situación y condición de las mujeres en estas fincas que no solamente sufren violencia psicológica, violencia laboral, ¿verdad? Esa explotación laboral en esas fincas de banano que son forzadas a trabajar, sino también pues abuso sexual. Entonces, todo ese sistema, digamos, de explotación tiene también todo un engranaje de por medio en donde la condición de ser esclava, digamos, negra, también tienen mucho que ver con la doble explotación que se sufre en las jornadas laborales, precisamente como les mencionaba, por la construcción de esa otredad negativa, por ser negra, por ser mujer, etc. Y también encontré dentro del periodo dictatorial una obra llamada Peregrinaje de Argentina Díaz, ella pertenece a Honduras. Ella hace visible el acoso que experimentó bajo la dictadura de Tiburcio Andino en la Revolución de 1924, a quien describe como uno de los personajes más sombríos de la historia de Honduras. Entonces ella lo que hace es que se va al exilio y en medio del exilio ella recorre pues todo un largo trayecto en donde va pasando por fincas de banano, en donde va pasando también por minas y en donde se da cuenta de la explotación que sufren las y los trabajadores, haciendo hincapié pues también en las condiciones deplorables en las que se encuentran las mujeres que son víctimas también pues de esos abusos sexuales. Y por último,
En la década circunscrita, en la década de 1930, encontré la novela El Señor de las Lluvias y el Viento de Rosa María Britton, perteneciente a Panamá. Acá ella narra dos historias paralelas, sin embargo, pues yo me interesé un poquito más en la historia de Alicia, que también es una mujer negra, que debido a su condición de negra y porque es criada en el seno de una familia blanca, pues es discriminada desde su nacimiento. Y entonces lo que ella hace es migrar a Miami, y en el Miami de ese entonces, ¿verdad? Podemos ver que también se convierte pues en víctima. Y no solo de ese entonces, sino es un problema que pues está latente y está presente lamentablemente en nuestras realidades. Entonces se convierte, digamos, en víctima de todo ese sistema racista, ¿verdad? Y de discriminación. Sin embargo, lo interesante de la autora, es decir, de Rosa María Britton, es que ella no deja en condición de víctima a su protagonista, es decir, a Alicia, sino que en realidad lo que hace pues es un resurgir, ¿verdad? Un resurgir de ese personaje que aún en medio de ese ambiente clasista, racista, pues ella se impone ante él y busca reivindicar sus derechos, así como los derechos de las demás mujeres que también están en las mismas condiciones, pues de compartir, ¿verdad? Esa herencia negra. Y pues yo me quedaría hasta ahí. Muchas gracias, Susan. Le pediría a nuestra queridísima maestra también, Adelaida, si puede. Gracias. Muy bien. Bueno, realmente ha sido una gran cátedra el día de hoy con estas dos grandes conferencistas. Decirles que dentro de los comentarios que nos hacen llegar es, bueno, muchas felicitaciones en la calidad académica de cada una de ustedes. Valiosa presentación a cada una de ustedes, ¿verdad? Que realmente consideran que perdón, el aporte que cada una ha brindado realmente enriquece este proceso de formación. Dentro de las interrogantes que nos hacen llegar, muchísimas gracias, es que bueno, también hasta que están encantados con cada uno de ustedes de la exposición, que ha sido una mañana bastante enriquecedora. Dice, gracias por compartir, en este caso Elena Chávez, ¿verdad? Compartir experiencia de investigación con énfasis en género. Yo creo que también ahí es una cuestión del feminismo. Y también están interesados, y bueno, definitivamente en aporte que daba Susan. Vamos a hacer ahorita como unas preguntas generadoras, ¿eh? Cada una, y luego pues vamos a seguir viendo aquí con los aportes, perdón, de los compañeros y las compañeras. En este caso, la pregunta número uno iría con, también de ahí de los centros universitarios, unidades académicas, campus centrales. Muchísimas gracias, aquí nos están enviando los saludos y también decir aquí están presentes. Específicamente para Adelaida Herrera, si podías ampliar un poco, más de dar un ejemplo, digamos, esa combinación de la selección del tema, el marco teórico conceptual y la aplicación del marco metodológico, ¿verdad? En un área de social humanística, no más ahí de un comentario general, si fueras tan fina para dar respuesta. Habilita tu micrófono. Gracias. Siempre tengo el mismo problema. Bueno, no sé si comprendí bien. Lo que necesitan es dar un ejemplo de cómo se puede, o me podrías repetir la pregunta, por favor. Sí, es, digamos, esa combinación sobre la selección del tema, el marco conceptual y la combinación con el marco metodológico, desde el enfoque feminista. Feminista. Por ejemplo, y les va a sonar tal vez egocentrista, pero voy a tomar, por ejemplo, una de las investigaciones que estoy realizando en este momento o he realizado. Por ejemplo, el tema de la tesis del doctorado, que es las mentalidades androcéntricas en el sistema de justicia guatemalteco hacia la mujer, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, el marco metodológico o todo el conocimiento epistemológico tenía que rodear el tema, como por ejemplo, ¿qué voy yo a comprender como mentalidad androcéntrica?
¿verdad? Entonces, tengo que abordar qué es el androcentrismo, qué es la mentalidad, cómo se conforman las mentalidades, cómo se va conformando todo ese pensamiento androcéntrico, si es cultural, si es social, si es genético. Entonces, yo lo tomé bajo la perspectiva de la antropología social y la antropología jurídica, con, digamos, todo el abordaje de lo que es el patriarcado, porque en el patriarcado, el sistema patriarcal es el que nos envuelve a nosotros con el androcentrismo. Luego, por ejemplo, otra de las grandes categorías era conocer el contexto jurídico, cómo está todo ese andamiaje del sistema de justicia, no solamente en su estructura dentro del Estado, sino cómo está esa mentalidad, cómo ejercen los auxiliares y los administradores de justicia las normas hacia la mujer, ¿verdad? Entonces ahí va uno construyendo su conocimiento epistemológico que me va a brindar a mí conocer todos esos contextos de esa mentalidad androcéntrica, cómo los maneja, ¿verdad? Y luego, toda la metodología. En el sistema de justicia es difícil entrar, digamos, por ejemplo, a los juzgados a implementar la observación, ¿verdad? Entrar a una estación de policía también es difícil. Entonces, esos son los ámbitos, los contextos, perdón, en que cuesta implementar el método etnográfico, ¿verdad? Pero lo primero que yo hice, digamos, fue acudir a una asociación de abogados que me permitió trabajar con ellos en el sentido, digamos, de auxiliar a las mujeres que llegaban a este cuerpo de policía que está aquí en el periférico, como, ya lo digo porque localmente nos podemos ubicar, ¿verdad? Pero hay otras personas que no se pueden ubicar. Entonces, ahí contacté a las oficiales, hablé con ellas, los mismos abogados hablaron con ellas, porque yo no soy abogada, soy antropóloga, entonces fui haciendo todo ese contacto metodológico, ¿verdad? De cómo seguir esos pasos para la implementación del método etnográfico, ¿verdad? Entonces, la asociación me ayudó con el ingreso a hacer los contactos en los diferentes contextos del el ámbito judicial. Entré, más me ayudó también los contactos cuando estuve de coordinadora en el departamento de tesis de la Escuela de Estudios de Posgrado, que ahí todas eran abogadas, había magistrados, abogados, fiscales. Entonces, toda esa red de contactos me fue ayudando para poder ingresar a observar la actitud de los operadores de justicia, ¿verdad? Entonces, ya tenía yo el tema, todo el marco epistemológico a través de las teorías de la antropología jurídica, la antropología social, vamos a ver, la mentalidad androcéntrica, el sistema patriarcal. Entonces, yo ya conocía todo ese conocimiento, cómo me debería yo de contextualizar y la teoría del discurso. Eso fue un elemento esencial para el análisis de la mentalidad androcéntrica. Las actitudes, cómo ellos qué actitudes tenían frente a las mujeres que estaban denunciando, ¿verdad? Porque muchas veces solo repetimos lo que escuchamos, pero no lo constatamos. Entonces yo ahí sí lo pude constatar. Digamos, también se ve que hay, por ejemplo, auxiliares de justicia que son agresores. Entonces, ¿cómo un agresor va a atender a una víctima si él se está reflejando
el mismo se refleja en el discurso de la mujer como agresor. Entonces comienza con un discurso, ¿verdad?, de revictimizar a la víctima, ¿verdad? Y comienza con palabras de agresión psicológica, si nosotros lo queremos llamar así, no mi hija, todo un discurso de discriminación. No mi hija, ándate para tu casa, ya discúlpate con él, como si ella hubiera sido la agresora. Tienen un discurso androcéntrico, ¿verdad? Entonces, todo eso, así es como se van hilando teórica y metodológicamente los, digamos, las etapas de la investigación, ¿verdad? Entonces, luego, para el análisis de esa investigación, yo tomé tanto la observación de campo, los discursos de los auxiliares y los operadores de justicia, y también vi todo el andamiaje legal que hay en la defensa de los derechos de la mujer, de los convenios que el Estado de Guatemala ha ratificado, cómo los ha ratificado y cómo ha cumplido o no con ellos, ¿verdad? Y también llegué a concluir que los operadores y administradores de justicia los conocen, pero no los ponen en práctica. La ley la conocen, pero tampoco la ponen en práctica, ¿verdad? Entonces, el método le llega a permitir a uno, el método y la epistemología, el conocimiento de la epistemología feminista, a eso le lleva a uno a poder llegar a conclusiones del actuar sobre las relaciones de género que se tienen en los diferentes contextos. Y otro ejemplo, y me gustó y la felicito, Susa, es lo que usted nos acaba de explicar. Metodológicamente, digamos, de su presentación, se puede analizar el análisis del método hermenéutico que usted implementó al realizar este análisis de cada obra. Es algo muy interesante. Usted dice, yo lo realicé a través de la sociología cognoscitiva. Perdón, a través de la sociología de la literatura. Para mí, si me preguntara, ¿qué trabajo tan maravilloso de análisis hizo usted a través del método hermenéutico? ¿Verdad? Cada quien lo ve desde su perspectiva de cómo trabaja los métodos. ¿Qué técnicas utiliza uno? Entonces, y nosotras mismas aquí podemos llegar a concluir, y es lo fabuloso de este tipo de actividades, que no existen métodos o técnicas. Uno las tiene que ir adaptando. Uno como investigador tiene que ser creativo para crear su propia metodología, más no los métodos, porque los métodos existen. Las técnicas existen ya, pero las metodologías son las innovadoras, ¿verdad? Y espero haber respondido, y yo hasta ahí me quedaría. Sí, gracias. Tengo otra pregunta, pero vamos a darle ahorita cabalmente el espacio a nuestra querida Susan. Susan, un poco sí, cabalmente fue una gran innovación en relación al repositorio, que sobre eso hay mucha demanda ahorita. Gracias por enviarnos el enlace. Pero están solicitando que amplíes más la experiencia del repositorio en cuanto a la temática que se trabajó y cuáles, digamos, son los recursos que cuenta este repositorio. Susan, por favor. Ah, muy bien, muchísimas gracias por el interés. Por ahí ya les pasé el enlace para que puedan tener acceso, porque considero, ¿verdad?, que la riqueza de una investigación no es solo que el investigador, o en este caso la investigadora, se apropie de eso, sino que difundirlo, ¿verdad? Creo que ahí está la riqueza de toda investigación. Bueno, en cuanto al repositorio, déjenme decirles que fue una gran experiencia colectiva, porque fue una iniciativa, digamos, que partió de mí, sí, pero también que les agradó mucho a los estudiantes. Acá sí era un grupo mixto. Y les interesó muchísimo conocer un poco más, ¿verdad?, de la biografía, y no solo de la biografía, sino acercarse un poco más y directamente a las obras de estas pensadoras sociales. Muchas las van a encontrar en inglés, porque
pues no había, ¿verdad?, ningún tipo de acceso a la traducción. Sin embargo, bueno, aparte de ser un gran esfuerzo colectivo, les voy a compartir, bueno, hay una que se llama American Folk Traditions, que justamente es de Elsie Clues Parsons, a la que yo les mencionaba que estuvo muy involucrada en interesarse en, pues, en el estudio, ¿verdad?, de dos tribus norteamericanas. También tenemos uno de Ann Marion McLean, muy vinculada, como les decía, a la Escuela de Chicago, de Sociología Urbana de Chicago. Tenemos Silvia Federici con el Patriarcado del Salario, también otro es Silvia Federici con la Revolución en Punto Cero, de Alejandra Coyontay. Tenemos la autobiografía, ¿verdad?, de una mujer, en este caso una mujer roja, porque así le llamaban, ¿verdad?, de la mujer roja. Tenemos también otro de Alejandra Coyontay, que sería El comunismo y la familia, La bolchevique enamorada, La mujer en el desarrollo social. Tenemos tres libros de Rosa Luxemburgo, uno que sí es una revista que hace un análisis interesante sobre ella, pero hay otros dos libros que sí son de ella. También tenemos uno de Harriet Martineau, tenemos, bueno, dos, perdón, tenemos también de Jenny y Carlos Marx, que en este caso sería Amor y Capital. Tenemos de Chantal Mouffe, que es Feminismo, Ciudadanía y Política, un libro muy interesante. Tenemos también de Mary Parker Follett, cuatro de Mary Parker Follett, uno de Beatrice Potterwell, dos, perdón, de Beatrice Potterwell, y también otro sobre pues la vida no solamente pues matrimonial de Jenny y Marx, sino sobre todo pues el bagaje teórico que también juntos construyeron. Porque, y esto, bueno, esta idea también surgió porque vimos esa película muy famosa que se llama El joven Marx, en donde sí se destaca, digamos, el papel y el rol preponderante que tuvo Jenny, no solo, ¿verdad?, como la pareja, como la esposa de Marx, como la madre de los hijos de Marx, sino también ahí se evidencia todo el aporte teórico, pues, de esta mujer, ¿verdad? O sea, que no solo es la acompañante de Marx, sino ella también entra en los discursos, ella también tiene toda una teoría, ¿verdad?, de por medio construida, ella tiene también muchas ideas en sentido pues de buscar, ¿verdad?, esa reforma y esa revolución social. Entonces podría dejarlo ahí, ¿verdad?, que fue todo un esfuerzo colectivo de parte de los y las estudiantes de este curso, obviamente con mi acompañamiento, y pues ahí hay muchos libros y vamos a estarlo constantemente pues ahí actualizándolo. Muchas gracias, Lucia. No, definitivamente es un gran trabajo, pero que se va ampliando y eso es muy importante. Gracias, sí, van a compartir ahí en las redes sociales el link que nos brindó ahorita la maestra Susan Gómez para que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Regreso nuevamente con la maestra Adelaida. Mira, cabalmente reitera, dice, ¿a cuáles son las mentalidades androcéntricas y cómo identificarlas? Las mentalidades androcéntricas se identifican a través del discurso. ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo se me forma a mí la mentalidad a través del proceso educativo que he tenido en el desarrollo de la vida, ¿verdad? Este es un proceso de formación. Entonces, ¿cómo voy yo a identificar esa mentalidad? ¿Qué es el discurso? El discurso yo lo proceso a través de mi forma de pensar, a través de mi forma de actuar. Y no olvidemos que el androcentrismo se centra en la figura masculina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un operador, un hombre, le va a formar, digamos, tiene un discurso personal? Porque eso, digamos, yo también lo observé, lo escuché, que no hay un discurso institucional y de eso me, digamos, institucional hacia la defensa de los derechos de la mujer agredida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo nos manejamos nosotros? Y eso lo tenemos hombres y mujeres, ese discurso androcéntrico, en decir, ¿verdad? Mientras nosotras no manejemos todo ese conocimiento epistemológico feminista, vamos a mantener ese discurso androcéntrico, ¿verdad? Siempre atacando sutilmente con conceptos hacia la mujer. Las actitudes androcéntricas.
decirle a una mujer agredida, no, regresa a tu casa, hija. Pídele disculpas a tu esposo. Recuerda que él es el que te ayuda a sostener el hogar, ¿verdad? Ni siquiera le están diciendo, recuerda que es él el que mantiene o es él el proveedor del hogar, sino que él es el que te ayuda a sostener el hogar. En ese sostener el hogar, ¿quién es la administradora? ¿Verdad? Entonces, todo un discurso es el que forma una mentalidad. Las mismas administradoras de justicia, por ejemplo. Acuérdate que nosotros eso es lo que tenemos que soportar. Es nuestro, digamos, es nuestro, como, así, en esas palabras, pero no fueron las que eso utilizaron ellas. Es como nuestro compromiso social que nosotros tenemos con el hombre de sostener la casa. Y recuerda que si eso es lo buscado, eso es lo encontrado. Entonces, es el discurso, esa es la mentalidad que ellas tienen como operadoras y administradoras de justicia. Es un discurso individual, no es un discurso institucional. ¿Por qué? Porque para atender a una víctima de violencia existen protocolos. Y como existen protocolos, simplemente deben de aplicarlos, no interpretarlos, ¿verdad? Y aunque los protocolos también están bajo la influencia androcéntrica en la redacción de cómo se debe de atender a una mujer. Entonces, también ese tipo de análisis habría que irlo haciendo. Pero así es como uno se da cuenta. Si tenemos claro qué es el concepto androcéntrico, vamos a tener claro cómo identificarlo dentro del discurso que está manejando la persona. ¿Verdad? Así, digamos, es como yo identifiqué la mentalidad androcéntrica, bajo el concepto. Por eso, primero se arma todo un andamiaje epistemológico para la comprensión del momento cuando uno ya está aplicando el método etnográfico con las técnicas de la observación participante o simplemente la observación directa, ¿verdad? Ahí está captando uno. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Hacia qué dirigido? ¿Cuál es la intencionalidad? Y uno como investigador, al momento del análisis de la información, tiene que tener clara cuál es la opacidad del discurso, ¿verdad? Para poder analizar la información, ¿verdad? Siempre hay mensajes ocultos en el discurso. Esa es la opacidad del discurso, ¿verdad? Así es como lo identifiqué. Tan linda, gracias. No, excelente, porque digamos eso es lo que necesitamos el día de hoy, ¿verdad? Esas orientaciones metodológicas que logren que uno, digamos, en el campo de la investigación, se pula esas capacidades, digo yo, de investigación. Muchísimas gracias, Adelaide. Seguidamente, bueno, ahora con el eje de investigación, que eso me parece muy oportuno, eso sí ya, como dicen, ya es personal. Nos gustaría que ampliaras más en el énfasis sobre la categoría de análisis que aplicaste sobre la transindividualidad, pero específicamente en el poema de Luz Méndez de la Vega, específicamente Biología no es destino. Susan. Ah, perfecto, muy bien. Si quieren lo busco, digamos, el poema, porque la verdad es que no me lo sé de memoria, entonces lo voy a buscar ahorita. Esto, digamos, también enriquece este proceso de investigación y aplicar un poco también, digamos, de nuestras queridas connacionales como Luz Méndez de la Vega, también está otra gran poetisa que también es Alaide Fopa, y hay otras como Margarita Carrera también que hemos tenido la oportunidad de conociendo, y otras guatemaltecas ahorita contemporáneas que también sería muy interesante. ¿Ya lo tiene eso, sí? Sí, ahorita ya va abriendo el Word, ya va queriendo. Ya va queriendo. Y en esto también nos sirve como esa parte práctica, como dicen, ¿verdad? El ver,
el sentir, el palpar, usar todos nuestros cinco sentidos a la hora de hacer el proceso de investigación, creo que es lo que nos pone mucho más acústicos en el sentido de seguir promoviendo la investigación y cabalmente la investigación con la docencia. O sea, cómo practico la investigación y cómo la voy a aplicar en el aula, en el área de docencia, que me parece muy oportuno, y esa combinación que nos hace nuestra estimada Susana. Muy bien, pues ya lo tengo. Yo lo que, digamos, escribo y yo lo que interpreto es que, bueno, y utilizando la hermenéutica, como bien decía la doctora, ¿verdad? Ese fue un buen punto el que ella tocó, pues es que en este poema se hacen evidentes todas las características, digamos, de inferioridad que son adjudicadas a las mujeres por el simple hecho de haber nacido con determinado sexo biológico. Entonces es sumamente interesante que uno, al acercarse a leer ese poema, diga, bueno, todo esto es lo que, todo esto es una, toda una construcción social que hacen de una otredad negativa, y esa otredad negativa pues somos nosotras, ¿verdad? Porque pues se tiene la idea errónea de que por ser mujeres están destinadas al servicio y a la lógica del cuidado de los demás, como bien lo plasma también ahí Luz Méndez de la Vega, a la entrega y a la realización de actividades delicadas que no requieren, digamos, mayor esfuerzo porque su complexión física no se los permite, porque pues también somos consideradas las débiles, ¿verdad? Entonces, la escritora guatemalteca también recuerda cómo la sociedad denigra, digamos, en este caso, todos los procesos naturales por los que nosotros las mujeres pasamos, ¿verdad? Eso también es plasmado en este poema. Y ante este hecho, pues llama la atención también cómo las sociedades cimentadas, pues dentro de un sistema fuertemente, pues, opresor, usan ese discurso de la naturaleza para justificar la asignación de roles y mostrar la supuesta superioridad de unos sobre otros, ¿verdad? En este caso, pero cómo ese discurso es condenado cuando se trata de alguna manera de todos estos procesos naturales, como bien les decía, cuando no, donde nosotras nos vemos involucrados, y de otros cambios también ocurridos en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Entonces se denigra, digamos, esa opción del cuerpo cuando no es para mercantilizarse o para comercializarse, sino sobre todo viéndolo desde esa lógica. Y a ello, pues agrega que las mujeres, por haber nacido como tales, están condenadas al ostracismo de la realización de actividades domésticas, y lo que se espera de ellas es precisamente que respondan a esos oficios. ¿Por qué? Porque pues, les corresponde, ¿verdad? Porque así está socialmente y culturalmente reafirmado y adjudicado. Entonces, según el conservadurismo y el tradicionalismo que aún imperan en las sociedades centroamericanas, no siendo la guatemalteca la excepción, las mujeres no tienen poder de elección ni decisión, pues su destino es convertirse en madres, esposas y amas de casa. Y esto, con esto no quiero decir de que esto sea malo, que tenga que satanizarse, porque no, o sea, es pura decisión, ¿verdad?, de cada una, pero ahí también está la elección, si quiero o no de ser la esposa de alguien, o si quiero o no, pues, ser ama de casa o tener también otros roles importantes. Entonces, ahí también lo registra, aquí dice ella, porque la historia registra miles de nombres masculinos y muy pocos de mujeres que vencieran las flamígeras espadas de los arcángeles misóginos de la fama. Dicen que biología es destino, destino a la ignorancia, y con tantas evidencias deberemos enorgullecernos cuando nos elogian magnánimos en los discursos oficiales, diciendo, detrás de cada gran hombre hay siempre una gran mujer, y se olviden astutos y olímpicos de añadir el calificativo justo de frustrada. Entonces aquí la escritora guatemalteca lanza sutilmente también un fuerte cuestionamiento, ¿en dónde están las mujeres en la historia oficial? O sea, aprovechando también, ¿verdad?, este contexto del tema. Están pues ahí siendo silenciadas, ocultas. Esto en ningún sentido lo quiero hacer como figura de victimismo, no, sino realmente para cuestionar ese discurso sobre el cual se está construyendo la historia oficial. Como decía la doctora, ¿verdad? Bueno, ese análisis crítico del discurso, ¿qué está diciendo acerca de quién, desde qué posición de poder, desde qué posición de privilegio? Entonces, ¿por qué cuando se piensa en hechos históricos relevantes, los únicos que aparecen mencionados son los hombres, ¿verdad? Y aquí no con ganas de decir por qué ellos, ¿verdad? No, sino porque ellos incluso también son víctimas de esto, ¿verdad? O sea, de todo este sistema, de todo ese sistema que se construye, que también oprime a unos y a otros, y que a unos se los considera con esas ínfulas de superioridad. Entonces también pregunto, ¿verdad? ¿Acaso las mujeres no son sujetos constructores de historia? ¿Por qué no se mencionan, ¿verdad?, a ellas en las ciencias, en las artes, sus aportes en la filosofía, en la política, en la escritura? Entonces esa idea de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer debe ser desmitificada. Pues las mujeres han logrado aportes significativos en la historia, en las ciencias, como les decía, en la política, en el arte, en la antropología, en la sociología, y así si examinamos cada una de estas ciencias.
Ahí tenemos también a María Curí con sus interesantes aportes, ¿verdad? Lo que sucede es que siempre se les ha anulado bajo la sombra, ¿verdad? O sea, siempre se les ha considerado bajo esa historia espejo que yo también mencionaba anteriormente, de ser solamente un reflejo de aquello que es oficial. Entonces, por eso no es de extrañar que algunas escritoras hayan cambiado sus nombres, ¿verdad? Por nombres masculinos para que sus obras pudieran ser impulsadas y publicadas. Entonces, en conclusión, puedo decir que la biología es destino para aquellos que continúan perpetuando esas desigualdades y condenando distintas formas de pensar, de ser, de saberse en el mundo. Gracias, Susan. Bueno, definitivamente es así como esa riqueza pragmática, ¿no?, de la aplicación de estas técnicas. Y ahorita que mencionaste a Marie Curie, me encanta muchísimo porque ahorita, digamos, en el campo que están, digamos, posicionando ahorita el rescate de las científicas y todos los aportes, acaban de lanzar, ¿verdad?, lo que es la historia de vida de Marie Curie, y es muy interesante, cabalmente lo uno con el análisis que tú haces, porque justo en ese momento, al énfasis, no es ella como científica, como descubridora de sus aportes, no, es su vida personal, es como con quién es su pareja, quiénes van a ser sus hijas, un resbalón personal, o sea, porque ahí lo personal es político, ¿verdad? En este sistema patriarcal, digamos, están las reglas, y ahí sí de la comunidad científica, ¿verdad? Los lineamientos de cuáles son como los méritos, y diferenciados, en este caso, pues méritos masculinos, definitivamente por lo que plantea Adelaida, y que no son ni se comparan con las mujeres, por eso mismo las mujeres en el ámbito científico, ahorita es la generación también de esos nuevos campos, lineamientos, y creo que como méritos específicamente desde el feminismo, que van construyéndose paralelamente, me parece muy importante esto. Y algo muy interesante también, me recordaron esta frase de una historiadora francesa, y cabalmente para esta cátedra, dice, las militantes de los movimientos feministas hacen la historia de las mujeres antes que las historiadoras mismas, y eso me parece muy interesante, porque digamos acá desde el movimiento o de los feminismos, con esas dos, digamos, vertientes de que como movimiento político, pero también como comunidad epistémica, pues somos las que se han venido generando, y aquí me parece muchísimo esa hilación del día de ayer, ¿verdad? Cómo traer a la historia y cómo hacer la genealogía de las mujeres en la historia, de los aportes de cada una en las diferentes disciplinas, que me parece muy interesante y que nos sirven de referentes, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Ahorita les voy a hacer esta pregunta, cada quien desde su expertise, ¿verdad? Cuando hablamos cómo hacer investigación desde lo femenino, ¿qué les genera a ustedes esta interrogante? Puede iniciar cualquiera de las dos. A mí, por ejemplo, dentro del contexto en el cual me encuentro como investigadora, me motiva evidenciar cómo ejercen la violencia hacia la mujer. No porque la ejerzan hacia mi persona, sino que observo los espacios, los contextos de cómo a través de un contexto universitario donde se supone que solamente hay personas que cuentan con todo este tipo de conocimiento, pero ahí puede uno ver cómo está enraizado el androcentrismo, el patriarcado en ese contexto universitario. Ni ahí se tiene la conciencia, ¿ah?, ni la reflexión de cómo se ejerce la violencia hacia la mujer. Entonces, a mí lo que me provoca es evidenciar. Y a la vez, cuando uno evidencia a través de la investigación, uno denuncia. Lo que me frustra es no tener la capacidad digamos, dentro del sistema, que se le pueda aplicar una reeducación al agresor.
¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las instituciones a nivel de educación superior deberían estar implementando toda una serie de mecanismos y estrategias a conformar un sistema educativo hacia hombres y mujeres para eliminar la violencia. ¿Verdad? Eso es lo que a mí me provoca y me exhorta a seguir investigando, ¿verdad? Esto en los espacios de la mujer. Por ejemplo, el año pasado también realicé una investigación que es la vulnerabilidad y la violencia de los derechos de la mujer en el sistema penitenciario guatemalteco. Y, por ejemplo, ahí hay investigadoras que dudan que uno realice ese tipo de investigación. ¿Por qué? Porque estos contextos son difíciles. Pero ese es el reto de uno de investigador, ¿verdad? ¿Cómo resolver lo difícil, el acceso a las sujetas, ¿verdad? Y por ejemplo, en esto, ¿qué metodología voy yo a utilizar para llegar a ellas? ¿Verdad? Porque son sectores olvidados de la sociedad, nadie investiga en ellas, ¿eh? O nadie investiga de ellas y para ellas, como dice la epistemología, hay que hacer conocimiento desde ellas y con ellas, ¿verdad? Entonces uno, y para mí, la investigación es creatividad, ¿eh? Romper esas barreras de la implementación de los métodos, de la implementación de las técnicas, cómo llegar a las sujetas difíciles, ¿verdad? Y fue un reto la implementación de las entrevistas en línea, ¿verdad? Porque ni ellas tenían los medios, ni yo sabía usar mucho los medios, ¿verdad? Como ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, eso es lo que provoca el romper las barreras para seguir evidenciando la existencia de la violencia hacia la mujer en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lastimosamente se da, ¿verdad? Y que nosotras, digamos, también aceptemos conocer y aprender sobre todo este mundo epistemológico feminista para reconocer cómo se implementa la violencia hacia la mujer. Porque eso es lo que nos falta. Nosotros tenemos conocimiento epistemológico, pero ¿cómo lo vamos a implementar en esas realidades en las cuales estamos sumergidas, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me provoca es seguir investigando sobre estos hechos sociales. Gracias. Gracias, Adelaida. Susan. Yo concuerdo pues plenamente con lo que la doctora Adelaida dice, y pues para no ser repetitiva, yo también, digamos, lo veo aparte, digamos, desde la investigación, de la divulgación de esa investigación, y sobre todo asumir, ¿verdad?, mi compromiso y mi rol crítico como docente para también impulsar y motivar a estas futuras generaciones, ¿verdad?, de estudiantes que vienen a investigar también sobre estos temas, ¿verdad?, que pues nos aquejan y nos involucran a todos, ¿verdad?, y a todas, y pues también compartir en clase distintas técnicas, distintos métodos, ¿verdad?, con el propósito de que también ellos se vayan empapando de estas realidades, y pues que también asuman, digamos, ese compromiso de visibilizarlas, que creo que fue lo que el impulso, ¿verdad?, que tuvimos al momento de construir pues ese repositorio, que como les mencionaba, fue pues todo un esfuerzo colectivo. No puedo decir de que solo a mí, ¿verdad?, me llevó el mérito, sino a los y a las estudiantes de ese curso. Entonces, a mí también, como decía la doctora Adelaida, yo comparto que me impulsa el seguir investigando, me impulsa el seguir difundiendo, el que las investigaciones pues se den a conocer, porque con
considero, y perdón que sea repetitiva, pero una investigación que pues no se publica o no se difunde es solo conocimiento para uno, y creo que ahí es conocimiento muerto, ¿verdad? Un conocimiento objetivado. La idea es esa, es de dar el impulso y sobre todo, ¿verdad? Aprovechando también el potencial y las capacidades y la curiosidad de esas futuras generaciones que pues por ahí vienen. Entonces, para mí sería el asumir ese compromiso como investigadora crítica, independiente y también como docente. Sobre todo, digamos, quizá, ¿verdad?, en unidades académicas en donde uno también dice, bueno, aquí tal vez no hay mucho, ¿verdad?, mucha cabida, no porque la unidad sea cerrada, sino que porque quizás los temas no nos lo permitan, porque, por ejemplo, yo estoy en una unidad de ciencias naturales, entonces yo digo, bueno, pues ahí también, ¿verdad?, despertar la curiosidad de los y las estudiantes, y también, pues, se ha logrado, ¿verdad?, aportar ese granito de arena, y ha habido una buena apertura también de parte de estos grupos. Excelente. Y bueno, ya para ir cerrando esta pregunta, igualmente generadora para ustedes, ¿cuáles son los retos actualmente para realizar la investigación en modalidad virtual? Los retos, digamos, para mí, es, por ejemplo, Más la experiencia de la investigación fue el año pasado en esta investigación que te digo de mujeres exprivadas de libertad, ¿verdad? No solo por la coyuntura, yo por ejemplo tenía 10 personas, 10 mujeres que ya las había yo contactado para que me dieran su experiencia de vida cuando estuvieron privadas de su libertad. Pero en eso viene la pandemia, ¿verdad? Y nos retiramos físicamente. Entonces, se tuvo que replantear nuevamente la metodología. Y ahí sí me costó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrada a usar los medios, había resistencia, y eso no soy solamente yo, era casi toda la Universidad de San Carlos la que se resistía, o tal vez no era ni resistencia, sino que no teníamos todos los medios, la capacidad para implementar todo este sistema educativo. Entonces, uno de los retos para mí ha sido el aprendizaje de la tecnología, de todos los sistemas de plataformas, ¿verdad? Y uno de los retos es, por ejemplo, en la escuela de historia nos han dado capacitaciones, y digamos, las personas que nos dan las capacitaciones tienen un conocimiento increíble sobre cómo manejar las plataformas, pero las mismas capacitaciones se las quieren implementar a uno en 2-3 días, ¿verdad? Y yo no, yo soy, porque hay distintos, digamos, niveles cognoscitivos. Entonces yo soy de las personas que van pasito a pasito a pasito, ¿verdad? Si usted me indica, yo lo hago y aprendo en el sistema. Entonces me pongo, lo hago, y sí he avanzado bastante, ¿verdad? Inclusive dando las clases, hay momentos en que no puedo hacer ciertas actividades o, digamos, el uso de ciertos links. Los mismos estudiantes me van indicando, no, haga esto, ponga esto, quite esto. Son re lindos. Entonces yo he aprendido mucho con los jóvenes, porque ya a la edad de 60 años yo no nací con la tecnología. Yo me estoy formando en la tecnología, ¿verdad? Entonces todos esos sistemas virtuales sí ha sido un reto para mí, pero yo creo que también lo he ido superando con la ayuda de todas aquellas personas que están involucradas, como pasó hoy en la mañana, así con ustedes. Entonces yo no dejo de aprender, ¿verdad? Y estoy muy agradecida por el aprendizaje que cada persona me brinda a diario. Y yo tengo una frase que oí un día en una radio que decía, ¿cuántas personas tocas
¿Cuántas personas han tocado tu vida y cuántas vidas has tocado tú? Entonces, para mí eso es aprendizaje, ¿verdad? Y eso ha sido mi reto, el aprender el uso de la tecnología, perderle el miedo al uso de los del equipo, porque yo sí le tenía miedo, ¿verdad? Entonces ahora ya me adentré a eso y eso ha sido uno de mis retos superados, pero tengo otros retos que superar. Y gracias. Linda, gracias a la de Susan. Sí, para mí uno de los retos ha sido la limitante física de la pantalla. O sea, a mí no me gusta, actualmente acabo de hacer unas entrevistas con estudiantes que muy lindamente colaboraron conmigo de ahí de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia para un estudio que estoy haciendo para presentar una ponencia ahorita en el ACAS en El Salvador. Y fue así de, bueno, voy a hacer entrevistas, ¿verdad? Sobre todo desde la sociología de los sentidos. Pero la limitante física para mí, digamos, es una barrera el no tener ese contacto humano. Bueno, quizá, digamos, a través de la pantalla uno puede ver las expresiones de las personas, pues los ademanes, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo experimentar, ¿verdad? Esas entrevistas en vivo, e incluso si hay una segunda parte de la entrevista, pues nos vemos en tal lugar, ¿verdad? Eso ya no se puede, entonces para mí sí ha sido pues una limitante eso, el estar solamente en una pantalla, porque pues anímicamente es bastante cansado, ¿verdad? Pasar tanto tiempo frente al monitor trabajando en distintos pues actividades que tiene cada una de nosotras, pero pues para mí eso ha sido un gran reto, la verdad, el no poderme encontrar cara a cara con las personas y el no poder entrar en ese contacto, ¿verdad? Tan interesante que una como investigador, pues yo creo que es importante, ¿verdad? Estudiarlo, como decía la doctora, pues desde que somos sujetos y somos sujetos sociales, entonces sí me hace falta muchísimo ese contacto humano. Muchísimas gracias. Bueno, definitivamente estos son los grandes retos, me encanta muchísimo porque digamos ahorita también, bueno, todo cambió, todo nos transformó desde hace un año para acá, somos ahí sí que migrantes en la tecnología, que somos de esta, digamos, en este contexto varias de las generaciones y que seguiremos aprendiendo a ensayo y error. Algo que me parece también muy interesante es, digamos, que ahorita en la virtualidad todo este modelo tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje fue totalmente, pues era jerárquico, ¿verdad? Muy tradicional, pero también que, digamos, limitaba capacidades y habilidades del estudiantado. Creo que ahorita también la ventana de oportunidad que nos da la virtualidad es que los roles ya cambiaron, y eso es algo muy interesante que ustedes decían y que ahorita pues estamos como promoviendo, es digamos un trabajo colaborativo, participativo, horizontal. Y lo otro que un poco que decía Adelaida, yo lo pongo también en énfasis, y ahí sí que hay por brechas generacionales, digamos tiene que ver también mucho en el ámbito de lo personal, de lo individual, desde la salud mental, todos esos cambios, porque digamos somos personas que de una u otra manera, y en el sistema educativo, pues el rol de la y el docente tiene que ver con relaciones de poder, ¿verdad? Y ese control y todo esto, que también es necesario ir reconstruyendo, porque ese es el crecimiento, ¿verdad? De que cambiamos, cambiamos. La vida te hizo cambiar y no hay de otra que cambiar. Pero esta parte de la salud mental que creo que es muy importante, también hay que irlo fortaleciendo, trabajando paralelamente, digamos, de los aspectos tecnológicos en las formaciones y capacitaciones que demos. Y algo que decías también, y creo que se aplica mucho, yo lo hago. En los procesos de formación docente, lo que hago es un diagnóstico preliminar y también de conocer capacidades. Y ahí tiene que ver con las inteligencias múltiples y también tiene que ver con los ritmos. Es que también no nos preguntan cómo vamos adquiriendo cada uno. Y no a dar, de hecho, esa homologación que no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades, ¿verdad? Así que realmente nos dejan todavía muchos retos. Yo creo que esa es una parte mucho también de la discusión en relación a esta vinculación. Quiero agradecerles, son maestras realmente docentes de la Cátedra Historia, Género y Educación Superior. Gracias por estarnos acompañando nuevamente. Les agradecemos porque de verdad las felicitaciones fueron tremendas para las dos en el manejo, digamos, teórico, metodológico, conceptual, su calidad, digamos, de profesionales excelentes como docentes. Gracias nuevamente, pues ahí nos están haciendo llegar también las felicitaciones, ¿verdad? Y eso yo creo que también es un estímulo. Vamos entonces ya para la parte del cierre. Nos acompaña la directora del Instituto Universitario de la Mujer y quien va a tener a cargo pues la entrega de sus diplomas. Karina, tu micrófono.
Gracias. Gracias, Luqui, muy amable. Brillantes las exposiciones, nos motivan a seguirnos formando, a seguir actualizando el conocimiento. Muchas gracias, maestras de maestras, distinguidas profesionales sancarlistas que están aquí transmitiendo sin egoísmo su conocimiento, su experiencia, su empatía hacia el beneficio de las mujeres y no solo su sentir, sus emociones, sino también con acciones concretas a través de la docencia y de la investigación. Muchas gracias a todas ustedes, maestra Adelaida, doctora, ahí con su brillante exposición. Me siento honrada de compartir el siguiente diploma que se entrega en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Docencia, la División de Desarrollo Académico, el Sistema de Formación del Profesor Universitario, de la profesora universitaria, dijésemos nosotros también para ser incluyentes y con la equidad dentro de la universidad, y en nombre del Instituto Universitario de la Mujer, licenciada Miriam Iliana Maldonado Batres, nos complace y es un honor entregarle el diploma a la maestra doctora, diría yo, porque la calidad humana, su conocimiento y su ID y enseñar a todos siempre está presente a la doctora Adelaida Herrera por su fenomenal, genial presentación de la conferencia Feminismo, Epistemología y Metodología realizado por medio virtual en la Cátedra de Historia, Género y Educación Superior adscrita al área de docencia del Instituto Universitario de la Mujer. Muchas gracias, estimada y distinguida doctora, muy gentil por compartir sus conocimientos, su tiempo y por apoyar siempre al instituto en diferentes procesos formativos. Muchas gracias, muy amable. Asimismo, va a encontrar en el diploma las firmas de la coordinadora del área de docencia, del jefe de la división de la DDA y de mi persona como directora del Instituto Universitario de la Mujer. Y para finalizar, calza la frase lema del Instituto por la Equidad de Género en la Educación Superior. Un pequeño reconocimiento con mucho cariño para usted y su larga trayectoria como docente e investigadora de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, maestra Adelaida. Gracias a ustedes. Gracias, Luqui, y gracias, Karina, mi amable. No, un abrazo virtual, muchas gracias. Y en el mismo sentido, procedo a darle lectura al reconocimiento que se le facilita a la maestra Susan Gómez, que gentilmente también es una profesional entregada, comprometida con el instituto, que nos ha apoyado en diversos procesos formativos y que nos permite profundizar desde otro enfoque complementario a la primera ponencia. En el mismo sentido, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la División General de Docencia, la División de Desarrollo Académico y el Sistema de Formación del Profesorado Universitario y el Instituto Universitario de la Mujer, nos complace otorgar el presente diploma a la maestra Susan Gómez por la brillante exposición en la conferencia Investigación, Mujeres e Historia, realizado en método virtual en la Cátedra de Historia y Género de Educación Superior adscrita al área de docencia del Instituto Universitario de la Mujer. Igualmente, calzan las firmas de la coordinadora del área de docencia, del jefe de la DDA y de mi persona. Y no me queda más que agradecerle, estimada y distinguida colega, esa entrega, esa pasión, ese entusiasmo y fomentar a todos los participantes que nos acompañen en las siguientes sesiones y que construyamos un aporte colaborativo desde cada uno de nuestros espacios en beneficio de todas y de todos. No me queda más que motivar a que nos acompañen a la siguiente sesión del día de mañana y agradecerles aquí a nuestras distinguidas profesionales que se sumaron a este esfuerzo desde la Cátedra de Docencia y el Instituto para ir generando una mente crítica, reflexiva, actualizada
en relación a feminismo, derechos humanos de las mujeres, historia y educación superior. No me queda más que agradecerle aquí a la coordinadora del área de docencia, Luqui. Gracias por el trabajo. Muchas gracias al equipo de la DDA que nos ha acompañado y que hombro a hombro aquí estamos resolviendo inconvenientes técnicos y demás, que ha sido todo un reto, como bien decían las maestras. La educación virtual, el uso de entornos virtuales no es lo mismo, estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo día a día. Entonces, te dejo en el uso de la palabra y no me queda más que agradecerles a todos y a todas por estar aquí al pendiente, por sus felicitaciones, por sus preguntas y por su actividad constante con el instituto. Nos vemos mañana. Adelante, Luqui, el espacio es tuyo. Gracias, Karina, muy fina. Bueno, yo solo preguntaría si las maestras tienen algunas palabras de cierre. Adelaida, Susan, se los vamos a agradecer muchísimo. Pues yo nada más que agradecer al Instituto Universitario de la Mujer por tomarme en cuenta nuevamente. Ya saben que cuentan conmigo para cualquier actividad, yo con gusto ahí apoyándola siempre, sobre todo si se trata, ¿verdad?, de compartir con mujeres tan importantes. Bueno, todas las mujeres somos importantes, pero todas, digamos, compartimos un mismo sentir, ¿verdad? Y un mismo objetivo, que es la difusión, ¿verdad?, de investigaciones que también nos involucran a nosotras como mujeres. Y agradezco muchísimo el poder compartir también y conocer a la doctora Adelaida, a la licenciada Karina y pues a Luqui, ¿verdad? Muchísimas gracias y cuentan con todo mi apoyo ahí para cualquier actividad. Muchas gracias. Gracias, es muy fina. Adelaida. Gracias. ¿Tu micrófono? Gracias. Pues yo solo les agradezco el verme tomado en cuenta. Saben que cuentan conmigo para cualquier actividad donde yo pueda apoyarlas. Susan, fue un gusto conocerla. Karina, saludarla. Y Luqui, gracias por todo el esfuerzo que hace el instituto en dar a conocer todas estas problemáticas a través de una cátedra. Las felicito, el trabajo es excelente, sigan adelante y nos estamos viendo en un próximo momento. Gracias. Buen día. Muchísimas gracias. Ahí sí que a las conferencistas, señora directora del instituto, gracias a nuestros, ahí sí que participantes que están pues muy motivados y eso nos agrada muchísimo porque realmente estamos llegando a cumplir con uno de los grandes propósitos del instituto, de formar, sensibilizar y que conozcamos y que aprendamos cómo aplicar la perspectiva de enfoque de género feminista en el ámbito de la educación, pero en este caso en la disciplina que es historia. Muchísimas gracias, nos vemos mañana a las 9:00 a.m. por este mismo, digamos, canal vía plataforma, que nos permite entonces estar en sintonía con ustedes. Así que también mañana pues tenemos el tema sobre las mujeres en la historia de Guatemala, dos grandes invitadas también, cordialmente ustedes dos invitadas para que nos acompañen. Muchísimas gracias, que pasen un feliz día, un abrazo virtual en lo que nos vemos, aplausos virtuales también. Cuídense.